Hola a todos y a todas y bienvenidos un día más al canal. Estáis a punto de adentraros en el séptimo y último capítulo de la bici. En el séptimo y último capítulo de una serie semanal de vídeos en la que os enseño mis entrenamientos a lo largo de una semana. Es una semana entera grabando pues mis entrenamientos. Principalmente hago crossfit, pero sí que si sale un día así, me gusta ir a andar en bici por mi pueblo, pero, o sea, no soy profesional, ni mucho menos, pero, no sé, lo disfruto y, tío, me encanta esa sensación de ir ahí con la bici en plan a tope y estar por ahí sola por el campo, me mola mucho. Así que si os gusta esta serie, si os ha gustado o si aún no habéis visto los 6 capítulos anteriores, os los dejo por aquí arriba para que vayáis a verlos. Ay, me haría muy feliz que os suscribierais, que le dierais like y que me siguieseis en Instagram. Y ahora voy a seguir dándole un poco a la bicicleta, que me encanta. He llegado a una antigua cuadra, yo creo, no sé, o sea, de caballos, de vacas, no lo sé muy bien. Creo que está, o sea, creo que está en desuso, en plan abandonada, no vaya a ser que de repente me aparezca un caballo aquí. Pero bueno, lo que pasa es que real que me estoy meando un montón, así que igual me voy detrás de una pared o por ahí y meo, así de claro te lo digo, porque tío, o sea, me estoy meando, tío, me estoy meando. Así que voy a encontrar un baño aquí en medio de esto y voy a hacer mis necesidades. Ay, Dios mío. Tired, but happy, but tired. Buah. Me encanta andar en bici. Es como la sensación esa de libertad de ir por ahí, por el campo, a toda leche. Es que me encanta, tío. Pero acabas reventando encima, vas ahí como con. No voy por carretera, voy por el campo y vas ahí con las piedras y vas como. Y, tío, estoy cansada. Pero guay, ahora lo único que quiero es irme a la ducha, quedarme ahí 3 horas y comer y ya está. Pero tengo que estudiar por la tarde porque se supone que iba a estudiar también por la mañana, aunque al final, o sea, no, porque no me da tiempo. Son las 2, me he pegado un montón de tiempo, no sé cuántos kilómetros he hecho, pero muy guay, muy contenta. De vez en cuando mola dejar la Assault Bike y la Bike Erg para ponerte en una bici de verdad y avanzar. Bueno, ya he llegado a Pamplona, he aparcado y literal he dicho voy a aprovechar los últimos rayos de sol porque se está por ahí ya poniendo el sol. Y en cuanto se va el sol, ya voy con el abrigo porque se nota. Pero conduciendo ahí con el solecico, la musiquica, se iba muy a gusto. Como habéis visto, los días que no entreno, en plan que no hago crossfit, o sea que no entreno, siempre estoy moviéndome y estando de arriba abajo, de un lado para otro, porque al final para mí
no es un esfuerzo o algo que no me guste ir a dar una vuelta en bici, en plan, si hace un día así radiante, es algo que disfruto y creo que algunas veces se ha perdido, o sea, a veces se ha perdido, algunas personas, concho, han perdido como la gracia esa de disfrutar del deporte y van al gimnasio ahí a machacarse, a ponerse así como un armario, pero no lo disfrutan, que no es todo el mundo, pero hay gente que sí. Y estas escapadas así, o a correr, o andar en bici, andar en canoa, o yo qué sé, son una manera de recordar también, pues, la gracia y la diversión y el disfrute que supone el deporte, pues porque te mueves y estás al aire libre y al sol y mola. But don't get me wrong, no puede ser todo en plan ahí, vamos a dar una vueltica en bici. No, a ver, también tiene que haber entrenamiento con cargas y en plan más a tope, yo creo, o por lo menos para mí sí que me gusta a veces morir, pero otras veces ir más de chill, más tranquilo, que para mí es que no es casi entrenar, es pues tío, mantenerte activo y eso, tiene que haber también un balance, una armonía entre ahí morirte y estar de chill, disfrutando de lo que es el movimiento y el deporte. Thank you.